Ernesto Carrión, muy buenas. Nuevas responsabilidades, siempre involucrado en la comunidad latina, ¿no? Esta vez desde otro despacho, cuéntanos. No, yo creo que es una noticia también muy positiva en el sentido de cómo un ayuntamiento como Hospitalet, que es la segunda ciudad más grande de Cataluña, le da esa importancia que tiene el hecho de desarrollar un trabajo serio, responsable y organizado en el tema de lo que es la convivencia. Recordemos, Hospitalet tiene un porcentaje muy alto de casi el 26% de inmigración y por lo tanto es importante que, como no, que su ayuntamiento, un ayuntamiento como el Hospitalet, se preocupe porque justamente la convivencia sea positiva y como nosotros también somos conscientes de que eso va más allá de la simple convivencia, sino también el tema de las relaciones que hay a nivel comercial, de los diferentes comercios, de los autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo de que el hecho que desde la regiduría de Bienestar Social, que es la que dirige el regidor Jesús Susillos, funcione esta sección también de esta dirección de ciudadanía y diversidad, yo creo que es una noticia por la cual nos tenemos que alegrar todos, porque sí que habrá en este caso una referencia para cualquier duda, para la solución de cualquier tipo de problemática y sobre todo para una cosa importantísima que es como el tema de la información. Nosotros durante todos estos años que llevamos trabajando nos hemos dado cuenta que a veces la falta de información es el principal problema, que la falta de información es casi el 70% de toda la problemática. Por lo tanto, yo creo de que es de agradecer este servicio que se está brindando desde el Ayuntamiento de Hospitalet y el hecho de llegar a ese objetivo que todos queremos, que es una convivencia muy, muy positiva, que dé también resultados muy positivos, en este caso a la ciudad de Hospitalet. Un acercamiento más directo, ¿no?, con la gente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que nos ha demostrado en estas últimas elecciones, lo que sí que se ha demostrado y ha quedado claro es que ya lo que antes se conocía como política de salón ya ha llegado a su fin. Esta dinámica de ver la política que se utilizó durante casi todo el siglo XX ya ha quedado demostrado que para el siglo XXI es un error, que ahora la política, que es la que tiene que funcionar ahora y es la que lleva años realizando el Ayuntamiento de Hospitalet y las diferentes, y también se viene realizando desde el Partido Socialista, es justamente la política de cercanía. Es decir, tenemos que estar con los ciudadanos y ciudadanas. No olvidemos nunca que todos los cargos públicos, todos los representantes públicos, son los ciudadanos y ciudadanas con sus impuestos que le pagan los salarios. Por lo tanto, la prioridad número uno tiene que ser la solución de la problemática de los ciudadanos y ciudadanas. Y para eso hay que conocer a fondo esa problemática. Y para conocerla a fondo no hay otra manera que estar con ellos, que preocuparse por los problemas de ellos y que estar, como se dice, sinceramente en la calle, estar visitando, acercarse a ellos, hablar con ellos. Por lo tanto, yo creo que este trabajo de estar siempre con las asociaciones de vecinos, de estar siempre con las diferentes entidades, asociaciones de la diversidad y de todo tipo de entidades, asociaciones de carácter religioso, de carácter social, político, deportivo, etcétera, etcétera, yo creo que es la mejor de las políticas que se puede hacer. Por lo tanto, también desde aquí, hacer un llamamiento que a todas las entidades, a todos los ciudadanos asociados del Hospitalet, que contamos con ustedes, contamos con sus sugerencias, contamos con sus opiniones y contamos a que nos ayuden a hacer de Hospitalet una ciudad mejor. Por lo tanto, para nosotros va a ser un verdadero placer recibirlos en las oficinas de la Regiduría de Bienestar Social, en Ciudadanía y Diversidad, para lo que corresponda, para poder tener de cerca todas sus sugerencias, tomarlas en cuenta y trabajar juntos, que es lo más importante.